Torres, que bueno, pues es la que convocó, ¿no?, a este Congreso Interestatal de Contralores. En este congreso participan 14 estados, participan contralores de estados como Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Veracruz, Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Sonora, entre otros. Y bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Isabel Tinoco Torres sobre la armonización de la Ley General de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción, cómo va a llegar a Guanajuato. Y ella menciona que estas reformas que todavía están en el aire para Guanajuato van a traer sanciones más severas para los servidores públicos que incurran en algún acto de corrupción, y también viene la eliminación de la clasificación de información pública reservada. Hay que recordar que, por ejemplo, esto le fue de mucha utilidad durante el sexenio de Juan Manuel Oliva, ¿no?, el hacer reservada cierta información. Entonces, bueno, ya... Por eso llega Márquez al poder con una crisis de transparencia que hasta ahora no ha resuelto. Hasta ahora no, y bueno, está en marcha la armonización con estas legislaciones, este Sistema Nacional Anticorrupción Federal y la Ley General de Transparencia, pero todavía no puede aterrizar en Guanajuato. Después de que salió ya, de que las reformas fueron aprobadas a nivel nacional, hay que recordar que el grupo parlamentario del PRI aquí en el Congreso del Estado presentó la iniciativa para hacer la armonización y reformar la Constitución local. Pero bueno, pues ha sido un tema al que no le han dado mucha importancia el resto de las fracciones parlamentarias. Incluso el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Jorge Videgaray Verdad, ha insistido mucho en que se tomen en cuenta esta iniciativa ya presentada por el PRI para que lo antes posible se aterrice esto, que ya prácticamente no se va a dar en esta legislatura, porque ya terminó el último periodo ordinario de sesiones. Se tiene programado un extraordinario, pero solamente será para entregar los premios estímulo a la mujer guanajuatense. Ceremonial nada más. Así es, y ya no vienen trabajos, entonces esto será herencia para la próxima legislatura. Le preguntábamos a Isabel Tinoco Torres sobre esta armonización. Ella considera que es excelente porque le va a dar más armas a la Secretaría de la Transparencia, que aunque dice que Guanajuato ha sido punta de lanza a nivel nacional en materia de transparencia, y cita como ejemplo el que Guanajuato es el único estado que tiene hasta 9 años para que prescriba algún delito, y bueno, pues menciona que sería excelente, pero pues que hay que llevársela con calma. O sea, tampoco, todavía les queda 1.5 años, más o menos, para que puedan aterrizarlo. Eso sí, antes de que termine el 2016 tendría que haber un sistema estatal anticorrupción y la armonización con la Ley General de Transparencia. Pero si te parece, también tenemos lo que comenta Isabel Tinoco Torres, titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en este sentido. Bien. Dentro de lo que es la Ley General y el Sistema Nacional Anticorrupción, se prevé el fortalecimiento de los órganos de control, sí, tanto en el nivel federal como en el nivel local. Sí, aquí de lo que se trata es nada más estar estableciendo y diseñando cambios en lo que es la parte, por ejemplo, en la parte de resoluciones, sí, en la parte de las sanciones, en la parte de atracción de casos que se consideren como casos de corrupción ya propiamente dichos, la participación de las procuradurías, varias cuestiones que tienen que ver con la parte normativa y de diseño de estructuras. ¿Sería darle más herramientas a la Secretaría? ¿Es darle mayor posibilidad de sanciones más severas para los funcionarios corruptos? Exactamente. O sea, aquí con esto se prevén varias cuestiones. Guanajuato, de hecho, como les he platicado, ha sido punta de lanza en muchos aspectos. Por ejemplo, en el caso de la prescripción de términos para conductas irregulares, nosotros tenemos en Guanajuato hasta 9 años de prescripción. Sí, lo que es señalado pues como una cuestión progresista en el Estado, dado que nos interesa realmente que las conductas irregulares se sancionen. Entonces, en términos generales, lo que se hace, como bien lo mencionas, es fortalecer, pero a todos los órganos, a todos los fiscalizadores. Bueno, muy bien. Carmen, ¿algún otro pendiente? ¿Cómo siguió la capacitación de alcaldes? Hasta el momento, bueno, es que ya después nada más vienen talleres regionales. Okay. Perdón. Muy bien, veremos si los priistas se presentan o no, algunos de ellos. Muy bien. ¿Alguna otra cosa, Carmen? De momento es todo, Arnoldo, más adelante información en la página. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos pendientes.